Un muy, muy fuerte abrazo. Les saludamos desde la Arena Monarca, desde Zitácuaro, Michoacán, en esta función llamada el juicio final, donde en la lucha superestelar tendremos el caballero contra caballera entre Papillon Bienvenidos sean y Dragón. todos ustedes Toma la bienvenida. con su apreciable y distinguida familia. Gran función. Toluca Zitácuaro. Así que con una muy buena entrada esta noche de sábado, les saludamos a todos ustedes. Así que saludamos a nada más y nada menos que a mi hermano, a Pablo. Pablo, muy buenas noches. Buenas noches, amigos de Locuras Entre Nosotros. Una vez más nos encontramos, esta vez es un lugar privilegiado en la Arena Monarca. Aquí, ya dando inicio a esta gran función, el juicio final, en donde se disputa cabellera contra cabellera y el Grand Prix 2019. Y con ustedes, el anuncio. En primera instancia, el recibimiento, ahí lo escuchan ustedes, a Mr. Kong, este referee polémico de la ciudad de Toluca, para esta primera gran lucha que vamos a tener. Este espectacular cartel, como ya les comentábamos, Grand Prix, el juicio final, luchas de cabellera contra cabellera, Papillon en contra de Dogman. Y ahora estamos listos para esta primera lucha, la gran lucha inicial, en donde se baten Taro Junior, Dabura y Black Fly por el equipo de Toluca, en contra de el Caballero de Plata, Axino y Green Dragon por parte de Zitácuaro. Y viene la presentación por parte de, pues aquí nuestro amigo, el presentador de Zitácuaro. Y viene primero que nada el equipo de Toluca. Sí, así es. Una lucha inicial muy muy buena que llama mucho la atención, donde vamos a ver a esta joven proeza, una de las tantas que han salido últimamente del gimnasio Halcón Galáctico, Taro Junior, con esa capa que ya muchos luchadores ya no usan, pero este joven ha traído esto de nuevo. Y Dabura, que ha hecho su debut en el Halcón Galáctico y lo ha hecho muy muy bien, una también de las jóvenes proezas de la ULPEM. Y para cerrar con broche de oro, otro joven, Black Fly, un joven que ha ido en crecimiento, que tiene mucho mucho de qué dar por acá, que hoy se presenta con un nuevo look. Y vamos a ver qué traen estos tres jóvenes de Toluca. Así es, tres jóvenes que debutan en el 2018 todavía en el gimnasio Halcón Galáctico, han ido creciendo poco a poco. Y ahora por parte de Zitácuaro, en primera instancia el Caballero de Plata, un esteta zitacuarense, y que es recibido, ustedes lo escuchan. No hay mayor presentación que pues el reconocimiento del público. Y ahí viene el Caballero de Plata, saludando a su gente, saludando a su tribuna. Viene también Axino por parte de Zitácuaro, otro gran y joven luchador. Ahí lo tienen ustedes con esta entrada espectacular. Los acompleta esta tercia que se van a batir en relevos australianos. Green Dragon, ellos tres por parte de Zitácuaro. Y en cualquier momento nos vamos a las acciones. Relevos australianos, tres contra tres. En este cuadrilátero sagrado de la Arena Monarca, aquí en Zitácuaro, Michoacán. Así es, ya lo escucharon en el anuncio oficial. Seis jóvenes promesas de ambas arenas, tanto del Halcón Galáctico como de la Arena Monarca, donde vemos una muy, muy, muy buena entrada. Es la primera lucha. Y vamos al
la presentación oficial. De esta lucha, la autoridad, Mr. Pues vámonos, primera caída de la primera lucha. Y muy, muy dividido esto esta noche aquí. Escuchemos. Vámonos, primera caída. La caída del conocimiento, donde todo comienza, en donde los 6 gladiadores se van a conocer. Y la gente dividida, muy muy dividida, Taro Junior, ahí lo vemos. Vemos a Caballero Negro, la toma de referee. ¿Cómo debe de iniciar una buena lucha? Todos los referees se sueltan. Y siguen los gritos entre Toluca y Zitácuaro. Ambas aficiones entregando a sus luchadores. Toma de referee. Rebote en cuerdas. La pasada del legativo. Rebote en cuerdas de los dos. El choque. El que sale perdiendo es Taro. Vemos a Caballero Negro con golpes. Ya lo enredó. Pide silencio. Pide silencio. Ahí está uno. Pide otro. Otro raquetazo, vaya raquetazo que le acaban de dar a Taro Junior. Acaban de llevar hacia una de las esquinas. Vamos a ver. Todos callitos. Oh, ahí está otro raquetazo. Pega duro, Pega duro este Caballero Negro. Otro. Dios. Una esquina, otra esquina. Un extremo, otro extremo. Salida de bandera. Queda en la ceja del ring. Vaya raquetazo. Sube la tercera cuerda. Ya viene el Caballero Negro con estas plachas desde la tercera cuerda. Y un Taro Junior que con el vacío de ventaja le da un raquetazo por la espalda. Aquí lo vemos. Todo lo va a llevar hacia arriba. Vamos a ver, es tipo Cristo, ¿no? El agarre. Lo saca. Muy bien, el Caballero Negro. Patadas. Y entra Black Fly. Vamos a acomodar Caballero Negro. Y solamente es para... Ya vemos las patadas de Black Fly. Que entra. Y así de esta manera saca al Caballero Negro. Pues bienvenidos ya a las acciones en la Arena Monarca. La afición está dividida. Por un lado gritan Toluca, por el otro le gritan a la Arena Monarca. Ahí vemos a Black Fly. Se va a enfrentar a Green Demon. Dos grandes talentos, uno toluqueño y uno zitacuarense. Uno muy ligerito, el otro un poco más pesado. Ahí vemos la toma de referee, lo toma por la cintura, el derribe. La voltereta, ahí vemos un derribe por parte de Green Demon en contra de Black Fly. Black Fly. Black Fly que empieza a medir terreno. Y ahora viene Green Demon al ataque. Salida de bandera y queda ahí en la ceja del ring. Por ahí no se alcanza a dar cuenta que Black Fly, que pues quedaba ahí arriba. Va a volar Green Demon. Va a volar Demon. El derribe por parte de Green. Lo lleva de esquina a esquina. Ahora viene el derribe, el codazo por parte de Black Fly, este luchador técnico, que pues el día de hoy está dispuesto a mostrar su lado rudo.
Y ahí lleva de lado a lado a Green Demon con ese lazo al cuello. Impresionante, es chaparrito, pero tiene lo suyo, tiene fortaleza. Y puede con esto y mucho más. Lo hemos visto en contra del Curita del Diablo. Ahora viene, se encuentra con el esquinero. Bien, buena jugada por parte de Green Demon. El derribe lo lleva de lado a lado. Otra vez, que va a intentar. Intentaba una, llevárselo a una huracarrana. No le sale. Nuevo derribe por parte de Green Demon. Viene Dabura. Este es rudo. Este es rudo, pero ya saca a Green Demon. Ahora el que ingresa es Asesino. Estaba mal pronunciado, ustedes disculpen. Dabura en contra de Asesino. Asesino es un luchador corpulento, pesado, pero tiene el mismo, la misma estatura que Dabura. Y ahí lo vemos llevando una buena contienda hasta el momento. Dabura, que pues tiene grandes hechuras en contra de estos luchadores de peso. También lo hemos visto en contra. Ahí viene un monkey flip, ¿no? Intentaba un changuito, esto llamada la tomoenage, que pues también podemos, ahí viene Plachita en corto con unas tijeras excelentes por parte de Dabura, sacando Asesino. Este vuela, puede volar, mide terreno, no, dice que se queda dentro. Oh, sí, viene, va a volar Dabura hacia afuera del ring, no, se arrepiente, se queda ahí en las cuerdas. Viene el vuelo de Dabura. Espaldazo impresionante de Dabura. Ahora viene Green Demon, también pide pista. Va a volar, ¿qué va a hacer? Arriba vemos a Dabura con Asesino, el vuelo, tope. El tope por parte de Green Demon. Ahora viene Black Fly, su nombre lo dice. Este luchador está hecho para volar. Black Fly toma el juego de cuerdas. Va de lado a lado, de costado a costado, el vuelo. Por ahí queda un poco corto, pero alcanza el objetivo. Viene el Guerrero de Plata, este luchador espigado y muy delgado. Va a volar. ¿Qué va a hacer? Por encima de la tercera y se lleva a los cinco contendientes que están debajo del ring. Ahí vemos a Taro Junior. Taro Junior también pide pista. Va a volar. ¿Qué va a hacer? Él viene de esquina a esquina. ¿Qué va a hacer? Un vuelo del esquinero de la tercera cuerda. Después de esta ronda de vuelos, todo puede pasar. Tenemos una gran lucha y regresa Asesino, un luchador corpulento. Ya lo vimos anteriormente con el Curita. Ahora va a volar Asesino. ¡La bola de coño! Señoras y señores, esta primera lucha no nos está quedando de ver. Estamos teniendo una gran contienda y vemos, regresan a Black Fly en contra de Asesino. Green Demon se va por Dabura. Abajo están también Caballero de Plata y Taro Junior. Se siguen dando abajo. Arriba está el pique entre... ¡Lo partió a la mitad! De ahí Asesino, 2-3. ¡Se acabó la lucha! La primer lucha de la noche es para Zitácuaro. La primera de la noche. Los ganadores son los gladiadores de Zitácuaro. Agarraron en malas condiciones a Black Fly. Y ahí es en donde viene la lanza bien aplicada por parte de Asesino. Y se lleva la rendición a Black Fly en una buena contienda después de esos lances tan espectaculares que nos regalaron. Sí, una serie de lances muy, muy buenos, la verdad. Entre los seis gladiadores que se entregaron en esta primera lucha, la verdad no defraudaron en un ambientazo que se vive aquí en la Arena Monarca. Así es, pues la verdad es que tenemos un gran ambiente. Les estamos anunciando que va a ser una gran contienda, una gran función. Y para el momento, esta primera lucha no nos ha defraudado. Pues regresamos. Estamos viviendo el juicio final entre Zitácuaro y Toluca. Vamos a dar inicio a esta segunda lucha aquí en la Arena Monarca. La verdad, grandes emociones, un gran ambiente el que estamos viviendo esta tarde-noche en la Arena Monarca. Nos vemos con el anuncio.
con esta segunda lucha, que es de revancha, en donde se presentan Príncipe Cobra y Flama de Plata por parte de la ciudad de Toluca. Ya por aquí vienen saliendo debajo de donde nos encontramos instalados en esta cabina de transmisión de Locuras Entre Nosotros para completar o complementar más bien esta equipo por parte de Toluca. Vemos a Conin y vienen bajando más bien aquí al lado de donde nos encontramos. Ahí tenemos el Príncipe Cobra, Flama de Plata, que vienen acompañados por Conin. Ahí ya los vemos arribando al cuadrilátero. El primero en subir es Flama de Plata, que como ya escuchamos, viene acompañado por su hermano Príncipe Cobra y Conin. Una gran tercia técnica, por cierto, de la ciudad de Toluca. Ahí vemos a Conin también haciendo presencia con este elegante equipo en negro. Ahora sí va hacia abajo Flama de, digo, Príncipe Cobra. Tres grandes luchadores de la ciudad de Toluca, todos ellos entrenados en el gimnasio Halcón Galáctico. Ahí viene la presentación por parte de la gente de la Arena Monarca. Arena Monarca de Zitácuaro, Michoacán. Y se presenta Rey Extremo, uno de los luchadores más queridos aquí en Zitácuaro, en la Arena Monarca. Viene acompañado por Zeus, otro gran luchador y también muy querido aquí en la Arena Monarca, y complementa esta tercia Fighter, que son, como les digo, tres de los gladiadores más queridos aquí en la ciudad de Zitácuaro. Ahí vemos el arribo de estos tres grandes luchadores de Zitácuaro contra tres grandes y jóvenes estetas toluqueños. Ahí lo tenemos. Algo ya no me gustó. El abuelo abrazó a uno de sus compañeros. Bueno, aquí vamos a ver una contienda muy muy buena. Ahí vemos al abuelo, ahí vemos a estos jóvenes. La verdad, siento que esto va a estar muy muy disparejo. El abuelo es de casa, el abuelo es de la Arena Monarca. Vamos a ver qué es lo que pasa entre estos seis gladiadores, que se ve muy interesante la lucha. El abuelo es el referee. Y pues bueno. Vamos a Conin gritándole a la gente. Vámonos con esa lucha. Se ve interesante. Flama de Plata, Príncipe Cobra y Conin contra estos tres jóvenes, que son Zeus, Fighter y Rey Extremo. Tres luchadores muy, muy queridos aquí en la Arena Monarca. Ya vemos a Zeus y a Flama de Plata en el encordado. Flama de Plata con este pantalón, estas mallas en rosa.
Ya vemos a la gente, dividida, dividida, cómo de que no, cómo debe de estar esa lucha. Dividido un 50%, un 50%, vamos a Zeus. La porra de la Olpen. Vamos a Zeus. Vamos a la gente como que no. Entregada, entregada. Mucha, mucha gente de Toluca, que es la que acapara a los de Zitácuaro, que sí, la verdad son un poco más de mayoría, pero tenemos gente más gritona. Ahí vemos. Vamos a ver a Príncipe Cova. Cazándolo, vamos a ver. El campeón quita fue Fighter. Va la mano, como buenos compañeros. Rivales arriba del ring. Fighter. Candado. Ahí lo derriba. Candado al cuello. Recordemos que para cada llave existe una contrallave. Ahí va el candado a la cabeza. Ahí está esta inversión de cerrajera. Candado al brazo. Vamos a ver, está uno, dos, solamente dos, en esta enredadera, conociéndose, Fighter y Flama de Plata, el derribo, el castigo a la rodilla, castigo a las extremidades inferiores, allá a la rodilla, voy queriendo cerrar un cangrejo, un medio cangrejo, ojo del ring, Zeus. El candado al brazo, el derribe de Príncipe de Flama de Plata. El candado al brazo, abajo. La famosa manita de puerco. Aquí, cuidado, otra vez, uno, solamente uno. En la cuenta del abuelo, ahí está, uno, solamente uno. Solamente uno, ya vemos, la gente se la entrega a estos luchadores. Flama de Plata y Fighter viéndose. Este es el derribe. Candado a las piernas. Una tapatía invertida. Pero se zafa muy bien. Flama de Plata. Uno, dos. Solamente dos. Dice el abuelo. Y la gente que se le entrega a estos dos luchadores. Ahí está. Uno arriba. Derribe. Ya está Flama de Plata. Candado. Media vuelta. Terrible, otra vez. Nuestros luchadores, jóvenes de los seis. Muy, muy jóvenes de los seis. Está muy, muy buena llave. La cerró muy bien. Vamos a ver, no se rinde, dice. No se rinde, no se rinde. Vamos a ver, lo jala. Está uno, dos, solamente dos. Dos segundos. Vemos a Fighter. La Flama de Plata. Ay, abre el compás, abre el compás. Candado al brazo, castigo al brazo, el 4 al brazo. Se levanta muy bien Fighter. Derribe, estilo bombero. Ya está, vamos, vaya. Vaya inversión de las puertas del infierno. Pero ahí está, con una contrallave quitándoselo. Muy, muy bien. Sí. Ya lo amarró. Ahí está un medio Cristo. No lo cerró. Ahí está. Bien, bien. Por Fighter. Derribe hacia Flama de Plata. Castigo al brazo. Había toque de espaldas. El abuelo no lo vio. No sabe cómo zafarse. Uno. Ahí está Fighter. Bien. Dando cátedra de lo que les han enseñado sus maestros. Y ahí se da en la mano. Muy, muy buena entre estos dos.
Continuamos con las acciones y le pasa el relevo Flama de Plata a Conín por parte de Zitácuaro. No han otorgado el relevo, sí viene Zeus. Este duelo luce interesante. Zeus en contra de Conín. Y aún la afición se escucha muy dividida. Ahí el grito por parte de Zeus. Por parte de la afición hacia Zeus. Y el otro sector apoyando con Toluca contra Zitácuaro. Una rivalidad con una toma de referee que se abre esta contienda. Ahí sale victorioso Conín y pide un jalón de cabello Zeus. Yo no vi nada. Vemos al referee el abuelo muy cerca de las acciones. Un derribe por parte de Zeus hacia Conín. Conín se queja de la parte baja de la espalda. Y ahí escuchamos el grito de la afición por parte de Toluca. Duelo de fuerzas. Los dos están pues parecido un poco el físico. Ahí vemos el derribe por parte de Conín, que con un poco de habilidad se levanta de esa manera en la que vimos una maroma ahí un poco ortodoxa que se acaba de tirar Conín. Y Zeus pide el apoyo. Y del otro lado le gritan a Conín. Ahí vemos otra vez, palanca el brazo. Va a ser Zeus la cargada y lo derriba. Ahí vamos a Conín, se reincorpora. Intentaba ponerle la suela en la garganta. Y ahora sí atina, patada de cabrito. Y venía Príncipe Cova, entra el Rey Extremo. Y esto ya se salió de control. Están los seis luchadores dentro del cuadrilátero. Ahí vemos Príncipe Cova con una rivalidad añeja en contra de el Rey Extremo. Del otro lado tenemos a Fighter en contra de Conín. Y por allá en la esquina en donde estaban posicionados el bando toluqueño, tenemos a Zeus. Viene el Rey Extremo con esas patadas de canguro en corto, lastimando a la humanidad de Príncipe Cova. Y ahora los tres luchadores de Zitácuaro lastimando a Flama de Plata. No hay reacción de los toluqueños. Ahí viene una patada por acá la pierna. No hay nada, no hay delito que perseguir. Fue al muslo, nada, dice el abuelo. Lo van a derribar, el derribe para Flama de Plata. Ahí vemos a Fighter. Estos luchadores son con condiciones muy similares. Viene Fighter con una plancha excelente al centro del ring. Intenta entrar Príncipe Cova. No le dan tiempo ni siquiera de poderse incorporar. Viene Rey Extremo, juego de cuerdas contra Príncipe Cova. Doble lazo, derribo. Lo tienen a su merced al equipo toluqueño. Viene Zeus. Dios, va a volar Zeus desde la tercera cuerda sobre Príncipe Cova. Eso, mortal hacia el frente. Vaya mortal hacia el frente que cae toda la humanidad de Príncipe Cova, que sale rodado hacia un extremo de este cuadrilátero. Y viene adentro, está Conín. Ya viene la pasada, vaya sotón que se escuchó en toda esta arena monarca. Aquí vamos a ver guillotina sobre Conín. Aquí vemos, le abren el compás. Oh, eso pareció un foul, eso pareció un foul sobre Conín. Dice la abuela que no. La artimaña del montonero, el 3 contra 1. Lo de los rodos siempre. Vamos a ver. Vamos a ver qué van a intentar. El triple azotón, vaya caída. Vaya caída de Conín sobre la arena, sobre el cuadrilátero. Vaya raquetazo, ya están atrás, fuera los tres. Ya entra el quite Príncipe Cova y entra también Flama de Plata por el extremo. Ya empezando a golpear y llega Zeus, se lo quita de encima y por este lado. Sufre, cómo sufre el ídolo de multitudes, Príncipe Cova. El abuelo poniendo en regla, imponiendo a estos jóvenes en regla, dando el reglamento a entender a los seis. Ahí está, un raquetazo. Está de golpes con el puño cerrado. Conín por el otro lado afuera no apoya a sus compañeros. Aquí vamos a ver. Y en el extremo otro. Está Zeus. Vaya codazo.
está Conin. Ha sido acribillado en las últimas funciones en el Halcón Galáctico por Black Demon. Pero vaya patada en el mentón. Vaya patada en toda la cara de Conin. Vamos a la gente. Vamos a ver. A Zeus y a estos jóvenes. Ya viene patadas en toda la humanidad de Conin. Que como sufre, en serio, como sufre Conin. Ya fuera del cuadrilátero. Ahí está. Dice el abuelo, órale. Uno contra uno. Y ahí va a la gente de Toluca. Apoyando a los suyos. Zeus y Conin. Conin contra Zeus. ¿A quién pide Zeus? Pide a Príncipe Cova. Vemos cómo muerden a Conin por este extremo en la esquina de los rudos. Dice el abuelo que todo debe de marchar conforme al reglamento. Conin está derribado. Conin está siendo sumamente acribillado y sus compañeros que no hacen nada por ayudarlo. Patadas. Vaya patadas en toda la humanidad. Hay que recuperar Conin, Príncipe Cobo y Flama de Plata. Si no, esto se va a ir muy rápido. La verdad, los están empezando a diezmar. En un extremo. Viene. ¡Ah, vaya codazo! Y allá va a venir Zeus. Vamos a ver, vaya. Y aquí parece que viene la reacción de los técnicos. La reacción de Toluca corre a cargo de Conin. Y ahí viene el vuelo de Flama de Plata. Llevándose a Zeus. Del otro lado vemos a Príncipe Cova con esa rivalidad añeja en contra de uno de los compadres extremos, aquellos contra los que lucharon por los campeonatos en pareja de esta Arena Monarca. Y aquí frente a nosotros, debajo de nosotros, vemos a Zeus en contra de Flama, arriba a Conin en contra de Fighter y abajo también a contraesquina donde nosotros estamos. Tenemos a Príncipe Cova y Rey Extremo. Reacción toluqueña orquestada por Conin. La gente se está metiendo con todo. Ahí vemos a Flama de Plata que castiga a Zeus con esas patadas hacia el brazo derecho del contendiente por parte de Zitácuaro. Del otro lado Conin también. Las patadas para Fighter. Y ahí vemos a Rey Extremo que va a ser castigado por parte de Flama de Plata. Ya lo dejó ahí puesto en el centro del ring. ¿Quién va a venir? Va a venir Conin. Va a abrir las alas, va a volar este joven toluqueño. Y la gente lo apoya, la gente lo arenga. ¡El vuelo de Conin! La plancha en corto. La reacción toluqueña. Están las emociones a flor de piel en la Arena Monarca. La gente de Zitácuaro se quedó impávida. No esperaban esta reacción. Y viene el doble castigo de parte de los hermanos Flama de Plata y Príncipe Cova en contra de Fighter. Del otro lado vemos a Conin pidiendo el apoyo a la porra toluqueña. Y ahí Zeus pide que de a uno. Recordemos, toda la lucha la dominó Zitácuaro, pero con esa artimaña del montonero. Y ahí la gente toluqueña, escuchamos. Pide la reacción Zeus y ahí está. Ahora Príncipe Cova castiga y ahí el castigo a las cuerdas y lo ingresan. No quería ingresar Zeus, pero viene Conin con esas patadas al brazo de Zeus. Zeus pide clemencia. Fighter pide tiempo. Rey Extremo pide apoyo. No se ve por dónde alcanza a reaccionar Zitácuaro. Ahí viene Conin con el impulso por las cuerdas. Y ahora con la espalda de Príncipe Cova cayendo en esa periquera al más puro estilo de los guerreros laguneros. Aquí frente a nosotros Príncipe Cova castigando a Fighter. Y el
conjunto de Toluca, que se adueña de la Arena Monarca. Ahí vamos, Príncipe. El apoyo para Príncipe Cova. Fighter dice, no me dejen solo, pero no se escucha el apoyo para la gente de Zitácuaro. Es muy tenue el grito. La reacción toluqueña dejó impávida a la gente. Ahí vemos el raquetazo por parte de Fighter. Príncipe Cova pide el apoyo y va a regresárselo. Ahí viene, más fuerte, un poco más fuerte por parte de Príncipe Cova. Va de nuevo Fighter, que pues no nos escucha. Ahí viene el de Príncipe Cova. La reacción del toluqueño. Se van a dar. ¿Qué va a haber? Juego de cuerdas. Se están retando, se están diciendo ahí por algunas cosillas. Juego cuerdas, sí, como les decía, la patada de Príncipe Cova. ¿Qué va a hacer Cova? Se lo lleva con esas patadas que va, sale fuera del encordado Fighter. ¿Qué va a hacer Cova? Pide permiso, va a volar. ¡No, es Flama de Plata con ese tope impresionante! ¡Qué vuelo por parte de Flama de Plata! Ahora, ¿quién viene? Zeus. Zeus en la tercera, se lo lleva Príncipe Cova con unas tijeras. Y la gente se enciende, la gente se emociona. Estamos viendo un gran duelo en esta segunda lucha para esta función del juicio final en la Arena Monarca. Y va a volar Zeus. ¡Una plancha! ¡No, pescadito, nada! ¡Viene un giro! ¡Tornillo! ¡Impresionante por parte de Zeus! ¡Queda un poco lastimado! Ahí lo vemos. Rey Extremo contra Príncipe Cova. Príncipe Cova contra Rey Extremo. El vuelo de Cova sobre la tercera cuerda. Y la gente celebrando a estos gladiadores. Viene Rey Extremo en contra de Conin. Ahí piden porra los señores. Tanto de Zitácuaro como de Toluca. Ahí vemos a Flama de Plata ya en el graderío. De este lado Zeus, esquiva Rey Extremo, el raquetazo para Conin, están encendidos los ánimos. Ahí vemos otra vez Rey Extremo, el machetazo para Conin, Conin que viene a la tercera, esquiva. ¿Qué va a hacer el joven toluqueño? Se lleva con ese derribe al de Zitácuaro, viene, una salida de bandera, intentaba castigar Conin, pero una salida de bandera, ahí queda en la ceja del cuadrilátero Conin. El castigo a las costillas y va a volar Conin. ¿Qué va a hacer? Un derribe clásico. Eso que tiene muy hecho Conin volando de la tercera cuerda. Y la gente pide otra. Rey Extremo está un poco ya lastimado. Ahí viene unas tijeras de Conin. Que sigue haciendo la diferencia por parte de Toluca. Y ahora la patada, esa patada estuvo muy fuerte por parte de Conin. Está castigando de una manera muy dura el joven toluqueño al gladiador de Zitácuaro. Ahí viene Fighter a romper el castigo. Rompe y por ahí Rey Extremo se duele mucho de la pierna, de la rodilla más que nada. Y ahí viene el derribo por parte de Fighter. Y con una motocicleta por ahí o intento de motocicleta que está aplicando Fighter, pero viene Príncipe Cova a romper el castigo. También Conin se queja de la rodilla. Ahora viene Cova a castigar a Fighter, que era el que tenía sucumbiendo, y con un medio cangrejo. ¿Qué castigo está haciendo Cova para este Fighter? Ahí lo vemos, es como un tipo campana con un medio cangrejo. Y la patada por parte de Zeus para romper el castigo, que ya comenzaba a tratar de sucumbir Fighter. Queda Zeus en contra de Príncipe Cova. ¿Qué va a hacer? Lo levanta, una cargada de bombero. Un derribo, una zambullida samuana. Y pues con este castigo a los brazos, viene al rescate de Flama de Plata a salvar a su hermano. La gente pide el castigo en contra de Zeus y ahí está, raquetazo. Ya Zeus se ve muy cansado. Creo que después del vuelo, el tornillo que intentó, quedó en malas condiciones. Viene, lo va a clavar Flama de Plata. No, fue un frontline ahí que intenta Flama.
lo va a planchar, va a cantar el abuelo, uno, dos, nada, rey extremo, entró a cortar el castigo y continuamos en esta gran contienda, la segunda de la noche. ¿Qué va a hacer? No puede, eso es un castigo al cuello, una muy fuerte, y ahí el abuelo entra con In a romper el castigo, pero al abuelo le dio la reuma en el momento importante. Sí, ya se parece al tirante de este abuelo. Vamos a ver. ¡Ah, vaya sotón! Que le da con In, uno, dos. Y el abuelo que cuenta cada vez más lento. Y es parejo, pero los dos está contando igual. Este abuelo. Vamos a ver a Conin. De un lado a otro. Está la derribada. Está un poco mal sobre las cuerdas este Conin. Vamos a ver quién entra. Ahí están los 6 gladiadores arriba. Uno, dos, vaya. Por poco gana la gente de Toluca. Y hay que cortar más rápido, abuelo. Se le va Conin y flama de plata encima. Mientras que a Príncipe Cova lo agarra por el otro lado. Vamos a ver. Derribada hacia Cova, hacia Conin, hacia flama de plata. Vamos a ver qué es lo que intentan hacer. Los van a planchar a los tres. Le vemos a Zeus, a Príncipe Extremo, a Rey Extremo, dos. Vamos a ver. Zeus ya está muy cansado. Y aquí está el paquetito de Conin. El paquetito de Conin. Y de Príncipe Cova también. Y de Blama de Plata también. Oh, no, solamente. Sigue contando muy lento este abuelo. En serio. Sí, que le queda el lote de abuelo. Que cuenta muy, muy lento. Vaya patada. Otra patada por el otro lado. Y Zeus va contra Conin. Aquí vamos a ver. Cristos por los otros lados. Aquí. La creación del gran. Vamos a ver. Vaya. Se acabó. Se acabó. Señoras y señores, ganaron. Ganaron los rudos. ¿Con qué clase de castigo? Ganaron los rudos. Zeus. Fighter. Y Rey Extremo. En una muy, muy buena lucha. Fue una gran contienda que terminó con una triple gori que aplicaron estos luchadores de Zitácuaro. La verdad es que dejan en muy malas condiciones a estos contendientes toluqueños que, pues, en este momento, pues, piden piedad, piden clemencia, quieren que entren a revisarlos porque sí quedan en muy, muy malas condiciones los tres gladiadores toluqueños. Y ahí vemos los hombres que se llevan la victoria con las manos en alto. La gente de Zitácuaro, Rey Extremo, Fighter y el señor Zeus. Ahí está. Ahí está, la lucha está siendo premiada con dinero. Es una muestra de que fue una gran, gran contienda. Bueno, ahí está, ahí lo vemos. Vemos el reconocimiento de la gente con dinero y los gladiadores, los 6 gladiadores con las manos en alto. Tras esta gran lucha, la segunda de la noche, y pues aquí con el agradecimiento también a la Arena Monarca, a Lucha Libre Ulpen por seguir confiando en Locuras Entre Nosotros y por la invitación a Zitácuaro. Muchas gracias a todos ellos. Sí, la verdad, cada que venimos
nos dan un gran recibimiento, nos sentimos en casa, la verdad, desde la primera vez que venimos, nos han recibido muy, muy bien, y bueno, esta no ha sido la excepción. Allá casi un año de que venimos por primera vez a esta arena, antes Papillón, ahora la Arena Monarca, la verdad, han sido muy, muy buenas entradas, y hoy la verdad ha sido una excelente lucha entre estos 6 gladiadores que dieron cátedra y están siendo premiados. Así es un excelente, excelente ambiente. Los invitamos a que nos acompañen en la próxima función. Ya se las estaremos anunciando por la página de Facebook, también aquí en el canal de YouTube. Vamos a innovar, vamos a meter nuevas cosas. Y pues aquí estamos, ya saben ustedes, Locuras Entre Nosotros, Facebook, Instagram y también en YouTube. Aquí es en donde nos pueden localizar ustedes. Pues un gran saludo, un gran abrazo y continuamos. Bueno, pues estamos a punto de iniciar el evento especial en lucha semifinal. Vamos a esperar el anuncio oficial. Uno de los referees con gran... Ahí viene de nuevo el abuelo, que hace rato, no es por nada, pero como que sí ayudó a los de Zitácuaro. La verdad sí, digo, contó muy parejo para los dos, pero creo que sí, se ve un poco más del lado de los de Zitácuaro, ¿eh? La agarraba la reuma de repente, muy feo. Y ahí vemos, ya está el abuelo partiendo plaza en la Arena Monarca. Viene un encuentro que viene a ser la una lucha en el evento especial. Leyendas de la Arena Toluca. En donde vienen las leyendas de la Arena Toluca. Ahí está. Los Bad Boys contra las leyendas toluqueñas. Vamos a escuchar la presentación. Representando a Zitácuaro, de la facción de los Bad Boys. Engendre. Engendro Negro, Serafín y Killer y Cabal, ellos los vimos, no fue Killer, pero estuvo Cabal, Serafín y el Engendro Negro allá a Toluca hace 15 días, dando una gran contienda, y hoy tenemos una super lucha en relevos atómicos que casi ya no se ven. Es muy raro ver esta gran contienda, y pues ahora vamos a escuchar la presentación de las leyendas de la Arena Toluca por parte del PEM. Estrella 2000. Bueno, ahora vemos la llegada de Síndrome,
que viene acompañado por Estrella 2000, Nucleón Extreme. Bueno, ahí vemos en primera instancia a Estrella 2000 y a Síndrome, que ya están en el encordado en contra de cuatro jóvenes de Zitácuaro, que son excelentes, excelentes gladiadores. Pero me los dejaron solos. No sé qué haya pasado por ahí. Ahí viene. Es Boomerang. Sí, ya decía yo. Boomerang, Estrella 2000, Síndrome y Nucleón Extreme. Cuatro grandes leyendas toluqueñas. Ahí vemos a Nucleón, vemos a Síndrome y vemos a Boomerang por parte de Toluca en contra de cuatro jóvenes de Zitácuaro que traen una máscara en honor a Comando Infernal de Zitácuaro, Michoacán. Los Bad Boys que los vimos en Toluca. Killer fue el único que hizo falta. Relevos increíbles. Ahí tenemos Engendro Negro, Cabal, Serafín y Killer. Sí, digo, leyendas, excelentes leyendas, digo, jóvenes promesas de la Arena Monarca contra leyendas. Juventud contra experiencia, los Bad Boys se atacan, los que hoy aparecen como rudos, que así lo son los Bad Boys, atacan a estos profesores, porque son profesores ante todo, la extensión de la palabra. Y obviamente estas máscaras que traen los Bad Boys en honor a Comando Negro, que falleciera. Por ahí el dato solamente. Vemos venir el sentón sobre Síndrome por una de las esquinas. El tipo de sentón guerrero. Ahí lo vemos. Ahí vemos al profesor Estrella 2000 y a Nucleón sucumbiendo ante estos Bad Boys. Y a Hanna Síndrome, que lo tiene ahí del otro lado de la arena. Nucleón siendo, vaya codazo, vaya lazo. Y por el otro lado, Síndrome sufriendo allá en las butacas del otro extremo. En contra de... en contra de Cabal, me parece. Es Serafín, perdón. Ahí los vemos. Viene Nucleón en una de las esquinas. El codazo. Otro más. El tercero. Y el último ya me alcanzó a dar a Nucleón. El profesor Estrella que entra. El profesor Estrella siendo atacado por estos cuatro jóvenes, codazo. Y otro más. Y ahora sí llegó el cuarto. Sucumbiendo los profesores, las leyendas de la extinta Arena Toluca contra las jóvenes promesas de la Arena Monarca. Y ahí vemos a Cabal, Killer, así como van pasando, se los voy pronunciando, Serafín. Y para concretar y finalizar, el Engendro Negro castigando a el señor Síndrome, que es un luchadorazo. ¿Ustedes lo recuerdan o quienes asistimos todavía a la Arena Toluca lo recordamos con grandes, grandes batallas allá en la extinta Arena Toluca? Ahí vemos a Nucleón Extreme, que también va a sufrir pues el castigo de parte de estos... Su nombre lo dice, son los Bad Boys, los chicos malos. Vemos a Nucleón que viene de esquina a esquina. ¿Quién va a iniciar? Viene castigo doble por parte de Cabal y viene la reacción. La reacción de la gente de Toluca por parte de Nucleón. Y entran pues los compañeros de Nucleón, los otros tres, Síndrome, Boomerang y Estrella 2000. Ahí vemos a Nucleón, ahí vemos a Síndrome en contra de el joven Engendro Negro. Del otro lado, Estrella 2000 contra Serafín. Y aquí frente a nosotros tenemos a Cabal en contra de Nucleón. Y ahí Nucleón con el castigo al poste para Cabal. Arriba del ring vemos al Engendro Negro castigado severamente por parte de Síndrome. Síndrome que pues también conoce las rudezas. Ahí abajo vemos a Nucleón.
Ahí pide el abuelo que solamente uno de los toluqueños sea partícipe de la lucha sobre el encornado. Del otro lado, pues ya Nuclón trae a su merced a Cabal y entra Engendro Negro para enfrentarse a Estrella 2000. No, pide el relevo Boomerang. Va a ser Boomerang en contra del Engendro Negro. Y escuchamos el apoyo de la fanaticada Monarca para el suyo, arropando a su gente. Vamos a iniciar lucha 100% limpia. Va a pedir, pide el apoyo Boomerang, pero se lleva la rechifla de los de Zitácuaro. Ahí viene el Engendro y se lleva el aplauso de los suyos. Ahí vamos a Boomerang, que es de aquí de Zitácuaro. Es de aquí de Zitácuaro, pero hizo su carrera en Toluca. Ahí vemos Engendro, otra vez Boomerang, con el aplauso. El duelo de egos que está más que candente. Ahí tenemos a Boomerang con el apoyo, ¿no?, de la gente de Toluca que nos acompaña. Del otro lado, la gente de Zitacuarense apoyando, pues, a los suyos. Ahí vamos a Serafín con el apoyo de la gente de Zitacuaro. Ahí viene el juego cuerdas por parte de Nuclón, sacando a Serafín, o por lo menos botándolo. Pide un jalón de máscara el luchador zitacuarense y el abuelo le dice: levántate y lucha, señor, porque ahí viene el atomenague por parte de Nuclón Extreme, ese changuito, el monkey flip, como también se le conoce, este castigo muy hecho también por el profesor Nuclán. Ahí viene uno más, dos consecutivos, al más puro estilo del diamante azul del Consejo Mundial de Lucha Libre. Viene por uno más, no, lo pone ahí en la cuerda, en el esquinero, en la tercera cuerda. Nuclón bloquea un raquetazo más y ahí con esa tijera que se lleva Nuclón a Serafín. El juego de cuerdas, otras tijeras voladoras por parte de Nuclón. Va a volar, viene Nuclón, pide permiso y no se cubren, pero ahora provoca a los Bad Boys y estas que son de pocas pulgas ingresan al encordado, piden el apoyo y la gente les responde. Duelo de porras que por cierto está dividido. Ahí escuchamos. Ahora Cabal en contra de Síndrome. Estos dos grandes luchadores que los dos saben mucho de rudezas. El derribe para Síndrome. Ahora ya están 3-1. O van a ir por el ataque de a montón en contra de Síndrome. Y ahí ese derribe, esa yeguita por parte de Síndrome que se lleva a Cabal. Se quitan todos, ahora se equivoca Cabal y la reacción por parte de Síndrome, que pues parecía que estaba dominado, pero Síndrome es un luchadorazo y se lleva a todo mundo, hasta el mismo abuelo. No lo maltrate, Síndrome, porque le puedes quebrar la cadera. Sí, bueno, aquí vemos cómo llega su compañero, le pegaron a Cabal. Ahí vemos a Engendro, Serafín, se pegan entre sí, se vuelven locos, se ya están peleando entre ellos, dicen que fue Síndrome. Ahí vamos a Cabal y Engendro, rebote de cuerdas de Síndrome. La zapatiza para el abuelo y ahí vemos a Nucleón que también se mete y su zapiza. Su zapiza al abuelo para que se acomoden las ideas. Vamos a ver el relevo. Y ahí está Boomerang. Y vemos, este es Serafín. No se derribe sobre Boomerang. El rebote en cuerdas. Ahí va. El caballito,
lo saca con este medio tackle. Y vamos a ver otra más. La derribada. Ahí vemos. Otro más. Vaya derribe de Boomerang, que le pide y le dice que le va a dar más. La pasada. Que bien lo pasó ahí. Vamos a ver a Boomerang. Patadas que lo sacan hacia afuera del ring. Y allá va a volar Boomerang. No, solamente. Y ahí vemos el saludo. Y el que entra es Engendro. Y el que va a entrar ahora es el profesor Estrella 2000. Una autoridad. Uno de los mejores profesores, a mi parecer, en el Estado de México. Así es, uno de los grandes ídolos de la ciudad de Toluca. Desde que es parte de la Arena Toluca de Lucha Libre Urpema y pide la mano del Engendro Negro. Y se lo lleva con este ole. Haciendo de los suyas, Estrella 2000. Y la gente apoya a Estrella. Todos sabemos que es un gran luchador, es un gran profesor también. Y pues líder de Lucha Libre Urpem. Aquí lo tenemos con ese juego de antebrazo y se lo lleva Engendro Negro. Por ahí andan del mismo peso, pero Engendro Negro es puro músculo. El profesor Estrella 2000 también. También es muy musculoso, tiene una gran condición física. Y pues ahí lo vemos. Brinca, brinca, rebota y rebota en las cuerdas y en el encordado. Pero pues termina sucumbiendo ante la juventud del Engendro Negro. Ahí vemos otra vez, se lo lleva. Intentaba un sentón que no le sale a Engendro. Y esas patadas de canguro de frente en contra del Engendro Negro. La fanaticada toluqueña que le grita duro al profesor Estrella 2000. Se lo lleva con ese lazo al cuello por parte del Engendro Negro, que pide el apoyo de los suyos, el apoyo de la gente de Zitácuaro. Ahí vemos otra vez, se lo lleva el profesor Estrella hacia las cuerdas, el castigo al estómago, ese cabezazo al estómago que aplicó. Ahí viene el vuelo por parte de Nucleón. Va a rendir a Cabal. ¿Qué hace? Ahí una muy bonito tirabucean. Tiene dos. Ya rindió por allá el profesor Estrella al Engendro Negro. Ya rindió a Cabal. Nucleón del otro lado. Serafín sucumbe en contra de Boomerang. Y con ese medio cangrejo por parte de Síndrome se está llevando esta lucha a Toluca. Los profesores de Toluca, las leyendas toluqueñas, se están llevando esta contienda en contra de la gente de Zitácuaro, que pues los locales están reprobando. Ahí se meten en contra del abuelo. Ya terminó la lucha y la victoria es para la gente de Toluca. Las leyendas toluqueñas han ganado esta gran contienda. Pero por ahí hay algo en lo que no están de acuerdo los luchadores de Zitácuaro. Ahí está, la gente toluqueña se rinde ante ellos. Saben de su calidad, saben que son unas grandes leyendas. Y pues hay algo que está reprobando la gente de Zitácuaro, no sabemos qué sea. Sí, bueno, estos jóvenes hoy fueron reprobados por estos cuatro leyendas. Pero dieron una muy muy buena elección. Una muy buena lucha, Serafín, Engendro, Cabal y los profesores Síndrome, Nucleón, Estrella 2000 y Boomerang. Piden revancha, Nucleón quiere la cabellera, la máscara de Cabal. Retos, revanchas. Y ahí vemos a la gente. Monarca, Monarca, Toluca, Toluca, dividido esto. En un entradón aquí, en la Arena Monarca.